En la polémica, la semana pasada la presidenta en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno dijo que lanzaba el plan Mirar para Cuidar y instó a todas las organizaciones políticas, sindicales, barriales, a que controlen los precios. Y esto ha dado para, bueno, mucha polémica. Están esta noche Federico Martelli, es secretario general del Movimiento de Unidad Popular, Osvaldo Bazzano, es Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, está Héctor Polino, todos ustedes los conocen, es titular de Consumidores Libres, Carlos Maslatón, es abogado, analista técnico de mercados financieros y militante del partido Unión por Todos. Está Fernando Aguirre, que es vocero de la Cámara de Supermercados de la Argentina, y Yolanda Durán, que es titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. Polino, ¿cómo ve usted esta...? Le voy a pedir, Héctor, si se puede correr, así lo veo. Con mucho gusto. No, aunque yo sé que usted... No tiene, no tiene espalda porque es un ángel, pero así no me da la espalda. ¿Cómo ve usted esto? Mire, yo creo que el poder de policía, de contralor de los precios, lo tiene que tener el Estado. Tanto el Estado nacional como los estados provinciales y municipales a través de sus organismos especializados en el tema. Como así también las entidades de defensa de los consumidores, que después de la reforma del año 1994 tienen rango constitucional. Y de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, las entidades de defensa de los consumidores tienen un rol importante que cumplir, incluso de colaboración con el Estado. Y están especializadas en este tema de los precios. Sacar a los militantes políticos a realizar una tarea que no es la propia de los militantes. Todo consumidor, un militante es un consumidor. Claro. Cualquier consumidor que va a la góndola de un supermercado sabe cuáles son los precios vigentes, qué producto le conviene comprar con respecto a otro. El tema es que aumentan los precios. Cuatro o cinco grandes cadenas de supermercados, cuatro de las cuales son de capital extranjero, se ponen de acuerdo, aumentan los precios sin que haya aumentado la estructura de costos en la misma proporción. Por eso, Silvestre, es que el Congreso Nacional, en el año 1999, y yo era diputado en esa época y tuve bastante que ver, aprobó una ley, la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con facultades para desbaratar actitudes monopólicas, etc. Ya sé, ahí... Es el día de hoy que no se ha creado. Fernando Aguirre, ¿los supermercados se sienten en el centro de la polémica? ¿Siento que van a ser perseguidos, observados? Porque la presidenta dijo, los empresarios son los que marcan precios, no el gobierno. Yo he estado hablando en el fin de semana con algunos supermercadistas para ver cómo veían esta situación. La verdad es que no encontré ningún tipo de dudas o de problemas o de temor. Lo que me han dicho ellos es, bueno, que vengan los muchachos, que vengan las organizaciones de todo tipo. En realidad el supermercadista está muy acostumbrado a tener gente controlando los precios, simplemente los clientes. A mí me decían, yo tengo cientos de personas todos los días controlando los precios. O sea que desde ese punto de vista no tienen ninguna preocupación realmente. ¿No tienen, como señalaron algunos desde distintos medios periodísticos, temor a que se produzcan incidentes o que haya choques dentro de los supermercados? Lo que yo he estado conversando no recogí ese tipo de temor, para nada. Carlos Maslatón, su visión. Mi visión es que el gobierno se está equivocando de vuelta en esto, pero no solamente en los medios, con el hecho de sacar militantes propios a la calle para controlar los precios, sino con el mero hecho del control de precios. Esto es algo que no tiene que hacer el gobierno. Es más, está en contra de la Ley de Defensa de la Competencia que dice Polino. El gobierno con esto se viene embarrando cada año más desde el año 2007 en adelante, conforme a la política de Moreno. Primero desincentivó la producción de bienes y tuvo
una inflación de oferta y después con este auge artificial del consumo tuvo inflación de demanda. Controlar los precios no es ir a las causas de la inflación, sino es disimular los efectos de la inflación. El gobierno lo que tiene que hacer para combatir aquello que le moleste, que nos molesta a todos, es reducir el gasto público, bajar los impuestos, reducir la emisión monetaria. Esta es la única solución que tiene contra la inflación. Si controla los efectos, va a estar cada vez peor. Mezclado con el sistema cambiario, estas dos cosas, el sistema cambiario que ha impuesto, y no hablo de compradoras, sino del mercado grande de cambio de importaciones, exportaciones, con este control de precios, está armando una bomba explosiva que va a causar un desastre. ¿Usted piensa, como Federico Sturzenegger, que va a haber juventudes hitlerianas? Él no pudo explicar bien en el tuit, pero la verdad es que militantes políticos controlando precios con un sistema económico de estas características parece el fascismo de los años 30, de inicios de los 30. No tiene nada que ver con lo que vos dijiste, los campos de los campos de concentración, exterminio. Esa es otra cosa. El fascismo inicial italiano y alemán de los años 30 es muy parecido a este kirchnerismo. Hablo del año 33 al año 36 y se parece a eso y la comparación es inevitable en el tema socioeconómico. Federico Martelli, ¿ustedes son parte de juventudes hitlerianas? Es uno de los disparates más grandes que he escuchado en mis 20 años de militancia. Nosotros en el movimiento de Unidad Popular y en la mayoría de las fuerzas, por no decir todas, del kirchnerismo, somos militantes profundamente comprometidos con la realidad nacional, con la causa de los derechos humanos, con el respeto del otro. Hubo 500.000 personas en la plaza, no hubo un solo incidente, no se insulta a un solo periodista, los móviles de TN y de todos los medios se manejan con absoluta libertad. Nosotros simplemente vamos a colaborar con las directivas de la presidenta para cuidar el bolsillo de los argentinos. Como decía muy bien Polino, nosotros, además de ser militantes políticos y sociales, nosotros también somos consumidores. Y nosotros también tenemos en claro cuáles son nuestros derechos. Somos militantes preparados, que están o en la gestión, o en la tarea solidaria, en las villas, en los gremios. ¿Por qué no podemos ir y anotar los precios? Me parece muy bien lo que dice el representante de la Cámara de Supermercadistas. ¿Qué problema va a tener el dueño de un supermercado de que vaya un militante? Que les aclaro, el militante anda vestido igual que todos nosotros y va a hacer las compras igual que todos nosotros. Y que anote si hay un precio fuera de los acuerdos. Porque es cierto que hay algunos supermercadistas o algunos comerciantes, y es cierto, coincido con Polino, algunos de los grandes grupos económicos que se hacen los vivos y de un día para el otro aumentan injustificadamente algunos precios y que no pueden justificarlo ni siquiera en la estructura de costos, como es el caso de algunos supermercados. Entonces no tiene nada de malo que nosotros, con nuestras familias, con nuestras agrupaciones, vayamos en absoluta paz, con tranquilidad, sin amenazar a nadie, como consumidores, anotando en tal supermercado, en tal lugar se está violando el acuerdo de precios. Ahora, dice Maslatón que es una bomba de tiempo la que está poniendo el gobierno con este tema. No, Maslatón tiene una posición absolutamente ultraliberal donde él cree, y lo ha manifestado públicamente en un montón de espacios, que el Estado no tiene que tener un rol de contralor en ninguno de los aspectos. Habla de bajar el gasto público, habla de bajar la emisión. A mí me hace acordar un modelo económico de los 90. ¿Maratón? No, mire, es un tema de fines y medios. El gobierno se está equivocando. Lo que tiene que hacer, por el bien del gobierno y por el bien de todos, es dar marcha atrás con esta política. Que eviten lo de los militantes en la calle. Le va a salir mal. En esta fase del ciclo económico argentino, que es de recesión con inflación, esto les va a salir mal. Y van a pagar un costo político enorme. ¿Por qué les va a salir mal, dice usted? Porque la economía, como está orientada, por decisión de la política económica oficial, va para abajo, en contra de una tendencia mundial que, contrariamente a lo que quiere el kirchnerismo, es para arriba. La economía mundial está en recuperación. Argentina está desaprovechando ese gran momento por la locura de Moreno, Kicillof, y por la bendición que la presidenta hace de estas políticas totalmente equivocadas. Den marcha atrás con esto. Pidan colaboración con partidos opositores. Mezclen un poco las ideas. Un poco de moderación es lo que yo les estoy pidiendo. No hagan lo mismo de Gelbar en 1973, terminó mal eso, terminó con el Rodrigazo. Lo quieren hacer en etapas el Rodrigazo, no se equivoquen. ¿Bassano? Primero vamos a tener que hablar de tres conceptos fundamentales porque no entienden lo que es el derecho del consumidor. Primero, durante la década del 90 se establecieron grandes superficies e hipermercados en el conurbano bonaerense y en las capitales de todo el país. Estos grandes superficies e hipermercados son los que tienen el 70-80% de la formación de los precios en las bocas de expendio. Todo va esto a ustedes, Fernando Aguirre. No, pero él creo que representa a los supermercados chicos. Estoy hablando de grandes superficies o grandes hipermercados que son los que generan el 70-80% de los precios.
Estos monopolios, que son 4 o 5 hipermercados grandes, que tienen las grandes sucursales, son los que han hecho significado una bomba neutrónica en el cual generan la modificación de los precios. Segundo concepto. Nuestros relevamientos de precios que hizo la asociación desde el mes de febrero viene mostrando un estancamiento total de los precios que fueron con el acuerdo. Tan es así que hubo supermercados minoristas y almacenes minoristas que también establecieron precios del acuerdo, lo ponían en carteles en la calle. Tercer concepto. Señores, me parece que tenemos que ingresar de una vez por todas en el siglo XXI. Los conceptos individualistas y capitalistas del siglo XX están caducos. El derecho del consumidor es amplio. Todos tenemos que controlar, todos tenemos que participar. Cuando empezamos con esta disgregación, secularizar y tratar de que sean muy pocos los que se dediquen, ahí es cuando empezamos a crear sectores, Osvaldo, parcializados. Héctor, ¿bajan para usted, dice Bazano, que los precios están bajando? ¿Bajan? Acuerdos de precios que comenzaron el 1 de febrero y que tendrían que terminar el 31 de mayo, hubo una desaceleración en los porcentajes de aumentos que se venían registrando en los meses anteriores. Pero aumentos hubieron en menor proporción. No hubo un congelamiento. Y además, con respecto a este acuerdo de precios, es importante que den a conocer los precios. Porque hasta ahora se conoció un listado de productos, calidad y contenido de los productos, pero no está el listado de los precios. Entonces, y eso es una enorme... ¿Usted cree que del control algo funciona entonces, del congelamiento este de precios? El congelamiento desaceleró, por supuesto. ¿Y de estos 500, de estos 500 que se van a dar a conocer, se van a mostrar? No son congelamientos, son acuerdos de precios con hipermercados y supermercados determinados que tienen congelar precios. Pero son acuerdos. ¿Por qué son acuerdos? Si no cumplen con ese, esos precios que tienen que mantener desde el 1 de febrero... les aplican la ley de defensa de competencia. Y los 500, productos que todavía no están definidos tendrán que tener el mismo precio que venían teniendo. Es decir, esos listados tienen que tener el mismo precio. Es decir, el mismo precio que usted tenía comprar el kilo de asado en ese mismo lugar hace un mes atrás tiene que tener el mismo precio porque así ese hipermercado lo firmó. A ver, Yolanda Durán, ¿y ustedes cómo lo ven? Porque ustedes también tienen muchas cadenas de supermercados, chicos, medianos, importantes. Sí, nosotros lo que hicimos es una adhesión voluntaria lo que hay a los 500 productos, lo que nos manifestamos a... en las reuniones que tenemos con el secretario y bueno, el control de precios con toda la militancia no es obligación para nuestro sector, ni para los supermercados de proximidad, ni para los almacenes, no es obligación. Pero el que quiera ir, puede ir, si el titular del supermercado, del autoservicio le permite, tiene derecho a entrar. ¿Y, si no, ¿y los precios no cómo pueden están? Pasar. Este congelamiento... ¿ha hecho bajar la inflación? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo lo ven ustedes? Los precios que nosotros venimos manejando desde el 1 de febrero, que hubo el acuerdo de precios, que lo llamaron muchos congelamiento, es un acuerdo de precios, no congelamiento para mí, se mantuvo hasta el día de la fecha. No hubo grandes diferencias. Obviamente que se fue manejando ciertos precios porque se aumentan. A ver, llegan las paritarias... llega, te aumenta la luz, te aumenta un poco el alquiler, obviamente lo tenés que prorratear. ¿Qué va a pasar ahora? Al costo del producto. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Nada, nosotros, por ejemplo, los 500 productos, dependemos mucho de nuestro supermercado, se proveen de los mayoristas. Casi un 80% a diferencia acá de Fernando, que nos proveemos del mayorista. Y el 10% que queda vienen los, las empresas productoras boca por boca. Pero bueno, tenemos... sé que los mayoristas se comprometieron con nosotros a mantenernos la misma cantidad de calidad de producto, la igualdad cantidad de igualdad de precio. Así que bueno, ellos se comprometieron a bajarnos a nuestros supermercados buenos precios. Con eso vamos a salir. Carlos, bueno, dice Polino que funciona el congelamiento. No. Funciona transitoriamente la represión de precios. Después va a subir mucho más. Todo lo que no dejan que suban ahora, que se ajusten ahora, después va a ser una explosión. Porque las causas se mantienen, no se pueden disimular los efectos, tiene que bajar la emisión monetaria. A ver, los hipermercados, esas cadenas que le estuve diciendo recién, que son 4 o 5 cadenas, tienen una remarcación sobre los productos que compran básicos
de aproximadamente entre el 100 y el 300%. Antiguamente el almacenero marcaba el 25% y los supermercados deben marcar más o menos un 40%, 50%, depende de los costos que tengan. Pero estos supermercados marcan en esos índices. ¿Cuál es el problema? Si no se llegan a estos acuerdos, se desfasan y es imposible mantenerlos. Por lo tanto, estos acuerdos van a poder solucionarse. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos un concepto que no tiene al consumidor, que somos todos, entendámoslo, los militantes, los no militantes, la oposición, no la oposición, todos podemos controlar. Discúlpeme, todos pueden mirar los precios porque el que pone un negocio tiene que tener sus precios para que toda la comunidad lo pueda ver. Y el derecho del consumidor es cuando se ve afectado un consumidor, se afecta a todos los consumidores. Por eso los precios hay que verlos. Y cuando se miran con conceptos de libre cambio capitalista, no se puede llegar a entender lo que es el derecho del consumidor. La presidenta lo entendió bastante. Federico, ¿y qué grado, qué objetivo van a tener ustedes? Sí, en primer lugar, me parece que lo que dice el señor Maslatón, me parece que forma parte de la cadena de agoreros del desastre que venimos escuchando. Porque a mí quería resaltar eso porque me preocupa que el señor diga esto después va a explotar. Ese es un concepto que los economistas y los agoreros del desastre vienen planteando hace meses, hace años, creo que desde que empezó el modelo, en el 2003. Esto es para poco, va a durar pocos años, se va a caer, se van a frenar las exportaciones, van a crecer las importaciones, se van a disparar los precios, se va a ahogar la balanza. Es decir, mirá, la verdad que todo esto no vino pasando. Me parece que ustedes deberían revisar un poquito los conceptos con los que trabajan, porque en definitiva, meterle miedo a la gente con las cosas que después no pasan es absurdo. Y tiene que ver con lo que dice Gustavo, meterle el miedo de que los militantes vamos a ir a causar un caos o a hacer algo negativo en un supermercado es absolutamente absurdo. Nosotros vamos a ir a mirar los precios, a anotarlos, trasladarle los precios a la Secretaría de Comercio Interior, discutir con las propias organizaciones la forma de generar nuevos mecanismos de comercialización, mejorar el nivel de ingreso que percibe el productor. Como dice acá el señor, las grandes superficies de supermercados son las que remarcan 200, 300%, como el caso, por ejemplo, de la fruta y la verdura, que compran a la bolsa de papa a 22 pesos y después venden el kilo de papa a 9 pesos. Y ese es el gran hipermercado el que saca esa diferencia. No me pueden decir que no es así. A ver, Fernando. Me parece importante destacar algo que se dijo. La realidad es que todavía no hay precios porque el sistema no está en funcionamiento. El sistema va a empezar a funcionar el primero de junio. Sobre los 500 productos que van a mantenerse congelados. Los precios se van a anunciar el jueves. Se está trabajando este todavía. ¿Jueves? Sí, sí, exacto. Pero la idea es que esto comience a funcionar el primero de junio, no antes. Por eso todavía no hay precios. Y por otro lado, es muy importante destacar que no es el comercio, no son ni las grandes cadenas, ni las cadenas más chicas, ni el mediano, ni los supermercados de cercanía los que fijan o los que establecen los precios. El sector comercial es muy competitivo. Ni una gran cadena, ni una cadena más chica puede fijar los precios por sí misma. Porque la competencia es muy grande. Ni siquiera las grandes cadenas lo pueden hacer y muchísimo menos las medianas o las pequeñas. A ver, Héctor. Sí, Carlos, ya enseguida. Héctor. Dos conceptos. Primero, un acuerdo de precios debe abarcar desde el productor hasta el consumidor. Porque el acuerdo de precios solamente con las grandes cadenas es solo un eslabón de la cadena. Hace pocos días, el Poder Ejecutivo autorizó, a partir del 15 de mayo, un conjunto de aumentos a determinadas industrias que elaboran productos alimenticios. Aumentos que van del 4 al 9,5%. Si la industria está autorizada a aumentar, indudablemente cuando le vende al supermercado o a los demás negocios, va a trasladar al precio y generalmente no en la misma proporción. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una enorme dispersión de productos. Por ejemplo, yo vi el listado de 239 productos de los 500 que aparecieron los otros días. Por ejemplo, en yogures aparecen en tres presentaciones. Cuando los yogures aparecen en las góndolas, en infinidad de presentaciones. A veces con 3 gramos de diferencia entre un yogur y otro, con una diferencia de precio enorme. Entonces, frente a la gran dispersión de precios, es importante la lista de precios. Claro. Bueno, dice Fernando que a partir del primero de junio. Va a estar, primero de junio. Porque el anterior acuerdo funcionó sin lista de precios. Carlos. Sí, a mí me parece que cuando se habla de control de precios, de fijación de precios máximos, mínimos, lo que no hay es justamente precios. Un precio es el resultante
de las valoraciones de los que producen y los que consumen, y es lo que debe reflejar. Si uno quiere tener una economía positiva y en ascenso, los precios tienen que reflejar justamente esas necesidades, por lo cual no es función del Estado controlarlos. Ahora, la presidenta dijo la semana pasada y lo reiteró el sábado, sí, los empresarios son, bueno, los culpables de aumentar los precios. Está equivocada la presidenta con eso, porque el precio en realidad lo fija el que paga. En definitiva, el que da el ok a una valoración determinada, bueno, entonces, es el que paga. Ahí es importante el control del consumidor también, porque si no te mandan el perro, hay que dejar, Carlos, que el consumidor, bueno, es el tenga mercado, el dominio de la situación. Estamos hablando del mercado. A ver, quiero responderle al señor. No es que el responsable es del que paga, sino cuando hay empresas que monopolizan los productos y te vienen, te ofertan tu supermercado, te dices, este precio es el que tengo, si quiere lo paga y si no, no. Por entonces eso, te ponen contra la espada y la pared. Por eso hay tiene que darse que posibilidad. Como, perdóneme que termine. No bloquear la competencia. Discúlpeme. Entonces el gobierno lo que está haciendo, dando posibilidad a las pequeñas pymes también para que produzcan y salgan con los mismos productos para nuestros supermercados. Está bueno tratar de que pequeñas pymes salgan y produzcan. No así como se dan, a veces yo veo las grandes empresas, claro, que tienen 3-4 artículos y no te quieren vender, el precio lo ponen ellos. Este modelo porque no está funcionando, desde el 2007 en adelante no está funcionando. Porque eso, ya explotó el modelo, ya explotó, compañero. ¿Explotó? Ya explotó, compañero. Explotó alegría el 25 de mayo. Desde el 2007 en adelante estás para abajo. Las grandes superficies compran para varios meses. Explotó de alegría el 25 de mayo en la plaza. Sí, por eso fondos públicos. Explotó en el 2007, por eso en el 2011 con fondos del Estado, la presidenta sacó el 54%. Es el ese serismo, es el pensamiento al que me vos refería usás hoy. Fondos públicos, ¿vos crees que los 600.000 personas privado que estaban en la plaza van porque son pagadas? Ese es el error de criterio. No, vos usaste los impuestos que yo te pago para hacer tu acto. Y eso es lo que no puede pasar en Argentina. No, nosotros usamos y por eso es fascismo, los impuestos para redistribuir la riqueza, generar obra pública. No, vos te pagaste un acto político. Yo no tengo esa plata para mi acto político. Los impuestos que vos cobras no los puedo usar yo, lo usás vos para tus beneficios personales. No, si vos crees que la asignación universal por hijo. No, estoy hablando del acto. El acto que hiciste no, el sábado, es estoy hablando. Creer que con plata se convoca con plata nuestra. Personas. Eso es absurdo. Malversando fondos públicos. Me llama la atención que vos seas militante. Desconocés cómo se convoca un acto. Ningún acto de la Argentina se convoca para. Yo no uso fondos públicos para familias, mis actos políticos, querido. Que nadie le pagaba. Lamentablemente, no ver, no querer. No ver, dije que nadie pagó a nadie. Dije que el acto se hizo con fondos públicos. O se hizo con fondos privados del gobierno. Es un acto de 25 de mayo. ¿Cómo vamos a estar contentos de un acto de 25 de mayo? A ver si también le tenemos que pedir permiso al mercado para hacer no un acto, fue un 25 acto oficial del 25 de mayo. Pero eso es una vergüenza. Un acto del oficialismo. Si la Argentina tiene para estar contenta no y alegre, tiene que pedir permiso al mercado. No invitaron al conjunto de la sociedad. Que el mercado quiere ahogar a la gente comprando y vendiendo y ahogándole a la gente para que el trabajador no pueda adquirir nada, con conceptos del medioevo, con conceptos del liberalismo. Pero los que, fueron, entonces estamos, los que están en el medioevo el 90, son ustedes. Usted está ustedes son mercantilistas del siglo XVII. Usted está aclarando concretamente exactamente lo mismo que estaríamos en este momento soportando si lo tuviéramos a Carlito Menem en el gobierno. Esas son las mismas tesituras que nos llevaron a derrapar en el 2001. Entonces hoy el mercado no puede gobernar. ¿Me entendió? El mercado no gobierna, gobierna el Estado y gobierna el pueblo. Ahora gobiernan ustedes, sí. Bueno, el pueblo. Que no son el mercado y por lo tanto no son el Estado. El Estado no los gobiernos, el Estado. Héctor, 30 segundos, ya tenemos que cerrar. 30 segundos, por favor. ¿Quería decir algo? Los consumidores, el gobierno no aumenta los precios. Los consumidores tampoco. Los aumentan los grandes grupos del poder económico. Pero yo tengo que señalar una gran contradicción del gobierno cuando sancionó a consumidores libres sin darle el derecho a la defensa por haber cometido el gravísimo delito de decir que los precios aumentaban. Ahora está reconociendo que hay aumentos de precios y quiere sacar a los militantes para controlar los precios. Entonces, señalo esta gran contradicción y esta enorme injusticia que cometieron con una modesta entidad de defensa de los consumidores que desde hace 20 años viene haciendo relevamientos de precios. Y por decirlo, que cualquier consumidor comprueba en las góndolas, se la ha excluido del registro de entidad de defensa de los consumidores. Bueno, muchas gracias. Gracias, Malatón. Como siempre, gracias, Héctor. Gracias, Federico Bazzano. Fernando, gracias por venir, dar la posición. A partir entonces del 1 de junio hay que esperar la lista. Así es. Hay algo importante para destacar. Los proveedores no fueron mencionados, pero los proveedores forman parte del acuerdo. Cada uno de ellos fueron consultados para sus productos. Está bien, gracias. Gracias, Yolanda. No, de nada. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sandra. Hasta mañana.